Hola novatetes, aquí estamos en un noticiario de Rainbow Six Siege y este noticiario se va a basar en que toda la información que se ha dado sobre la nueva operación va a estar en este vídeo todo concentrado ahí, pegado con pegamento así super mal colocado. Antes de empezar quiero decir dos cosas, que Rainbow Six está gratis este fin de semana, hoy y mañana, y hay muchas rebajas que importan. La que yo veo más útil es la Standard Edition. ¿Por qué? Porque la Standard Edition trae los agentes del Vanilla. Es decir, el GSG9, el GIGN, el SAS, los SWATs y el Spetsnaz. Que son los rusos, los estadounidenses, los ingleses, bueno, los ingleses de Reino Unido, los franceses y los alemanes. Traen esos cinco. Traen todos los agentes en la Standard Edition. Si te compras la Starter Edition, que también está rebajada, pero no mucho. Es decir, la Starter Edition creo que valía 13 euros. Y la Standard Edition vale 14 euros, que en el normal. La Starter Edition vale 15 euros y la Standard, si no recuerdo mal, 40, 30 por ahí. Así que yo recomiendo que compren por lo menos la Standard Edition si se van a comprar el Rainbow Six Siege. Y la otra cosa que quería decir es un agradecimiento a Marcos Morillo. Porque en los comentarios de Mayorariato Museum, el museo virtual, me dijo que sí, que subía un buen contenido de buena calidad, así que muchas gracias por decirme eso. Y que debo mejorar en las miniaturas. Espero que esta miniatura, por lo menos, esté bastante bien. Porque mis miniaturas no sé que sean lo más currado del mundo. Así que empezamos. Esta es la operación de Wind Bastion, una operación de Marruecos. Creo que es la primera operación, sí, es la primera operación africana. También me gustaría, así como detalle ahí, me gustaría mucho que metieran sudafricanos. Las fuerzas especiales se llaman GIGR, Grupo de Intervención de la Gendarmería Real. La Gendarmería, para quien no sepa qué significa, significa una especie de policía. Son fuerzas especiales, resumidamente, es lo más parecido que hay. Así que vamos con el primer agente, el defensor, Kai. Come, break your back against the mountain. Su habilidad, según como se ve, si ya electrifican las trampillas. Esto los devs lo dijeron en una de sus entrevistas, no me acuerdo cuál, ni cuándo, ni cómo, básicamente. Pero me acuerdo que le gustaría mucho a una gente que electrificara trampillas. A mí, personalmente, yo creo que este me va a gustar mucho y va a cambiar bastante el meta. No tan bestia como Maverick o como un Breacher de estos. Maverick puede romper estas trampillas sin problema. Si no hubieran metido a Maverick, esto hubiera sido un gran problema. Esas trampillas que coloca, que son como una especie de arañas que se enganchan, se llama R-Tila. No sé si es R-Tila o R-Tila. Según la información que he visto, Kite puede llevar, o se ha visto, con un AUG. Y al lado de la imagen de la arma donde está el AUG, hay un AUG A3XS. Eso lo miré en un vídeo de Anhuser, por si quieren verlo, que me gustó bastante y sí, le copié un poquito de eso. Así que vamos con el siguiente agente, Nomad. On the highest peaks I found the wind. Now I let it clear my path. Esta gente es un atacante. Su habilidad es un dispositivo de repulsión no letal y que tiene un lanzador de mazazo aéreo, así es como lo llaman, mazazo aéreo. Esto me huele mucho que es para los estilos, para sacar a Echo, para sacar a
El barbudo, que ahora mismo me acuerdo. Personalmente me gusta mucho la idea de que lance como una especie de bolita de Ash y lo empuje. Eso me gusta mucho por lo que acaba de decir. Ash ahora ya no tendrá que matar con su lanzador a alguien que está detrás de un escudo, sino que Nomad puede lanzar uno de sus bolitas de repulsión, no sé cómo es, pero bueno, sus balas de repulsión no letal, y empujarlos hacia afuera. Y así que todo el equipo lo pueda matar. Aquí verán, por ahí, no sé, ahí arriba a la izquierda lo verán. Ahí verán el icono de Nomad, que se sabe. El de Kite no se sabe. Esto es un agente, recuerdo que esto es un agente de ataque, por si acaso, si no lo han entendido. El nuevo mapa va a estar en un vídeo aparte, así que no se esperen mucho más. No tengo mucho más que decir, a decir verdad. Bueno, sí, que vamos a hacer una especie de repaso de todo, así general. Y la operación sería de los marroquíes con el nuevo mapa que se llama Fortress, que ahora mismo verán el vídeo. Ese vídeo no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un vídeo aparte de la fortaleza. Bueno, eso es la traducción que yo hice, Fortress. No sé si es fortaleza, sinceramente. Pero ese vídeo aparte está mucho más centralizado a ver cada punto, cómo van a ser los spawn points, más o menos por ahí. Bueno, spawn points, los puntos de aparición. Así que la vista general sería Kite. Es un defensor que puede electrocutar trampillas. Y su arma, bueno, su habilidad se llama R-Tila. O R-Tila. Pues, y tiene la arma de AUG A3XS. Que es segurísimo que lo pondrán AUG o le pondrán otro nombre, por ejemplo. Luego tenemos como atacante a Nomad, que tiene una habilidad de repulsión no letal. Y su lanzador se llama lanzador de mazazo aéreo. Me gusta por eso que acaba de explicar, que puede expulsar a gente como Echo. Es que no me acuerdo el nombre ahora mismo del tío del el italiano. También sabemos el icono de Nomad, sabemos la arma de Kite y ya está. Aquí se acabó el noticiario. Propongo una propuesta que verán arriba a la derecha, una encuesta que dice qué le gusta más, que si que lo llamen noticiario así en general o que lo llame supernova o algo así. Y si no, pues díganme en los comentarios, porque yo voy a leer todos los comentarios. Así que creo que aquí se va a acabar. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, síganme en mi Twitter, que es muy importante porque ahí es donde publico todo. Y chao.